Good evening. Hello, teacher. Hello. Sorry to be late. Don't worry. How was your weekend? Hello? It's okay. How was your weekend? Fine. Very good. Good. And as I can see, more people is finishing the platform. The platform, which is good. I hope you are enjoying it. Well, now we have, lesson 9. Okay. Now repeat after me. All of science. All of science. Is nothing more. Is nothing more. Than the refinement. Than the refinement. Of everyday thinking. Or everything. Of everyday thinking. Of everyday thinking. Everyday thinking. Everyday thinking. Okay. Toda la ciencia no es nada más que el refinamiento de el pensamiento de todos los días. O sea que la ciencia es sale o fluye de lo que nosotros pensamos a diario. ¿Verdad? O sea, y eso es porque, si ustedes recuerdan, las ciencias es de lo que observamos. O sea, observamos y de acuerdo a eso, sacamos conclusiones o nos hacemos preguntas y entonces ahí vamos investigando. Entonces, la ciencia no es nada más que el refinamiento de lo que pensamos a diario. Ok. Now. We were talking about quantifiers, how many and how much on the last class. Okay. Remember the count nouns and the non-count nouns. When we are using many for count nouns, a lot, any and none is used for count nouns and for non-count nouns. But many and a few are only for count nouns, and much and a little are only for non-count nouns. Okay. This is just a review from previous lesson. In this session, participants will learn vocabulary for describing people. Okay. Now, lesson 4, in session 4, we had descriptions for people. And then for appearance, we can say long brown hair, sharp blonde hair, straight black hair. Okay. Straight es liso. Ahí falta curly y también wave. O sea, así como el mío es wave. O sea, que es así ondulado. Alguien me decía que con mi cabello yo puedo hacerme así como colochos, pero así como los de Chile Temple. Entonces alguien me decía que mi cabello era arrepentido, o sea que no era colocha y no era liso, era arrepentido. Y como el de ella era liso, 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 ¿verdad? Entonces yo le decía, y el tuyo es arrepentidísimo.
Arrepentidísimo. Entonces aquí este, curly. Curly así, colochito. Bald es este, calvo. A mustache and a beard. A mustache es bigote. A beard es barba. Ok. Age. Young. Middle age. Elderly. Si yo ya soy middle age, la mayoría de ustedes son young. Y elderly son así como mi abuelito, ¿verdad? O mi mamá. Now, looks. Handsome. Good looking. Pretty. También está beautiful, ¿verdad? Para las cosas bonitas. Persona bonita. Hair. Short. Fairly short, medium high, pretty tall, very tall. O sea, short, bajito, fairly short, algo bajito, medium high es mediano, pretty tall, algo, o sea, bastante alto, no, pretty tall, algo alto, y very tall, bastante alto. Now, repeat after me. Long brown hair. Long brown hair. Short blonde hair. Short blonde hair. Straight black hair. Straight black hair. Curly red hair. Curly red hair. Bald. Bald. A mustache. A mustache. A mustache. A beard. A beard. Young. Young. Middle aged. Middle aged. Elderly. Elderly. Handsome. Handsome. Good looking. Good looking. Pretty. Pretty. Short. Short. Fairly short. Fairly short. Fairly short. Medium height. Medium height. Pretty tall. Pretty tall. Very tall. Vale, ahora, este, de acuerdo a esto, este, describan a alguien que usted conozca, ¿verdad? O sea, su cabello, su edad, si, si luce bonita o no, si es alto o no. Qué tan alto es, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, dele. ¿Alguien dijo por ahí my sister? My wife. Oh, your wife, ajá. My wife is long, straight, black hair. No, my wife has. Sí, cuando está hablando de el pelo, el cabello, tiene que decir has. Si está diciendo is, tiene que decir, qué sé yo, she's beautiful, ¿verdad? Pero si está diciendo has, si está diciendo el cabello, es has. She has. Perfecto. Long, straight, black hair. Long. ¿Y de qué color es? Black. Black. Straight, yes. Black hair. Long, straight, black hair. Ajá. Uh-huh. What else? Is good looking. She's good looking. Ajá. Uh-huh. She's pretty tall. She's pretty tall. Ajá. Uh-huh. She wears
We're glazed. ¿Sí qué? We're. No le entendí. She wear. Ella usa lentes. Ah, she wears. She wears. Wear. She wear glasses. Wear glasses. Glasses. Okay. She wears glasses. Okay. Thank you. Someone else? ¿Alguien más que quiera describir a alguien? ¿Se puede describir usted mismo también si quiere? Mi teacher. Ajá, go ahead. My younger sister has mm-hmm. curly hair. Mm-hmm. Is a pretty. Mm-hmm. She is pretty. Mm-hmm. Pretty. Y she is short. She is short. Uh-huh. Yeah. Y es joven. Is young. Hair is she young. Is young. Uh-huh. Okay. Now, someone else? ¿Alguien más? Que describa a cualquier persona. Me, teacher. Ajá, go ahead. My sister has a straight black hair. She is uh-huh. young. Uh-huh. She is good looking. Uh-huh. And is medium height. She's middle high. Good. Now, hello, can you hear me? Yes? Yeah. Okay. Now, in this session, participants will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. Now. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. Lo arreglé dos veces y siempre me salió solo la L. Dios guarde. Now. She's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Classic. Classic in some women don't like to tell their age. What do you think about that? The human here, do you think that is good or bad to avoid telling the age? Las mujercitas aquí, ¿creen que es bueno o es malo decir la edad en una mujer? A mí no me avergüenza mi edad, yo siempre digo mi edad. No, es más, soy orgullosa de la edad que tengo. Exacto, y yo no le vería ningún problema. Exacto. No, no, pero es que hay muchas mujeres que, bueno, hay ciertas, incluso, hay ciertas culturas donde se sienten hasta ofendidas si le preguntan la edad a una mujer. Y digo yo, o sea, yo no le veo cuál es el problema, pues. Es más, a la hora de que uno se está presentando con otras personas, es una de las cosas que uno tiene que decir con respecto a uno, ¿verdad?
Bueno, yo hace poco fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron que cuántos años tenía y no me voy a ofender por eso. Es más, cuando dije 55 y que ya era ¿cómo se llama? De edad ¿cómo se llama? De jubilación, no me creían que yo ya tengo 55 años, y yo pero ya soy jubilada. Bien. Teacher, pero se ve bien joven. Sí, es que lo que pasa, eso sucede cuando uno disfruta lo que hace. Entonces, a pesar de que dicen de que la docencia es una de las carreras más compendiosas que existen, porque la verdad es que a uno le pagan el muy tiempo que uno está con los alumnos, pero toda la hechura de material, la planificación, la jornalización, la calificada de trabajos, la hechura de los trabajos, todo eso no se lo califican a uno. O sea, todo lo que uno hace en casa, yo creo que uno trabaja más en casa que lo que trabaja ya en la clase en sí. Entonces, por eso hay lugares donde digamos, a los profesores los contratan las dos jornadas y, ¿cómo se llama? En la jornada de la mañana dan las clases y en la jornada de la tarde elaboran el material didáctico y todo, pero ahí mismo y ganando, ¿verdad? Entonces lo considero más justo, porque la verdad que todo el trabajo que uno hace en la casa no se lo toman en cuenta. O sea, como las mamás, ¿verdad? Que hay muchos hombres que dicen, esta mujer no trabaja y que no sé qué. Pero ya quisiera yo que consiguiera quien le cocine, quien le lave, quien le planche, quien le arregle la casa y todo eso. Si pagara por cada cosa de la que la persona hace en la casa, se va a dar cuenta de todo lo que se está ahorrando y que debería estar pagando, ¿verdad? Entonces, que no digan que la mujer no trabaja. Sí, la mujer es la que trabaja más, ¿verdad? Entonces, lo que no hace es ganar. Y deberían de empezar a pedir sueldo por todo lo que hacen. Well, I hear you have a new girlfriend. Repeat after me. I hear you have a new girlfriend, Randy. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley. Yes. Her name is Ashley. And she's gorgeous. Yes. And she's gorgeous. Gorgeous. Really? Really? What does she look like? What does she look like? Well, she's very tall. She's very tall. How tall? How tall? About 6 feet two. About six feet two. I suppose. That is tall. That is tall. What? Permítanme que aquí hay otro problema. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? And how old is she? I don't know. She won't tell me. Vaya, entonces ahora volunteers.
dos voluntarios. A ver, Marvin Joseph. Rosa. Zulma Beatriz. Zulma, you start. Okay. I hear you have a girlfriend, Randy. Yes, her name Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you. Now, Rafael Antonio y Alba Portal. Go ahead. I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. 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 Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you very much. And now, Manuel Aristides and Rosa Aide. Manuel Aristides? Okay. And Rosa Aide. Rosita, you go first. Hi. Good evening, teacher. Hi. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. She won't tell me. Thank you very much. Now, Sandra Patricia and Manuel Orellana. Sandra, you go first. La presentación. Sorry. Okay. I heard you had a new girlfriend, Candy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Whoa, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you very much. Now, Jessica Elizabeth and another
Male volunteer, please. Francisco Sánchez, could you help us? Yes, I hear you have a new girlfriend, Candy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you very much. Now, Santa Patricia already passed, and Jessica Lizard already passed. Could you lower your hands, please, so I can see the other one? Alberto Navarrete. And I need another volunteer, another female volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead. You go first. I heard you have a new girlfriend, Candy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you very much. Now, let's continue. Nobody else wants to participate? ¿Nadie más quiere participar? No? Okay. Let's continue. For describing people, we use adjectives. Okay. And adjectives is a word or phrase naming an attribute added to or grammatical related to a noun to modify or describe it. For example, the green house, or the house is green. Okay, green is the adjective. Adjectives are used to describe the qualities of things and people. We usually use them before a noun. I bought a beautiful dress in Mitla. Or after the verb to be. The dress I bought in Mitla is beautiful. Okay. When we are using other than be, is before the noun. And when we are using the verb to be, is after the verb to be. Okay. We have some regular adjectives that are, these are the positive adjectives, short adjectives, and long adjectives. It affects when we are using the comparatives and the superlatives, because the short adjectives form their comparative in one way, and the long adjectives form it in another way. Okay. So here I place the comparative and the superlative. For example, if you are comparing different two persons, we use comparative only with two. Okay. When, for example, I can say Danny Otoniel is shorter than Samuel Eduardo. And I can tell Samuel Eduardo is taller than Danny Otoniel.
Okay. I can say Samuel Eduardo is fatter than Danny. And I can say Danny is thinner than Samuel. Okay. Then we are comparing two. But for superlative, is three or more person. Okay. When we use superlative. For example, I can say Danny is tall. Josué Roberto is taller than Danny. But Samuel Eduardo is the tallest of them. The tallest. So, taller than the tallest. When we are talking about a longer adjectives, I can tell, for example, Samuel is intelligent. Joshua is more intelligent than Samuel, but Danny is the most intelligent of all. Entonces, ahí estamos ocupando el positivo, el adjetivo positivo, el comparativo y el superlativo. ¿Verdad? Estos son regular adjectives, ¿verdad? Entonces, y estos son los irregular adjectives. Si se fijan, por ejemplo, good, el comparativo es better y el superlativo es the best. Pero también es lo mismo con well. Well, better than y the best. Con respecto a much, much, more than, the most. Many, more than, the most. Entonces, estos son irregular adjectives. Estos es mejor que se los aprendan, ¿verdad? Son irregular adjectives. We have good, better, the best. Bad, worse than, the worst. Little, less than, the least. Well, better than, the best. Much, more than, the most. Many, more than, the most. Ok. Acuérdense que esto siempre se los mando, ¿verdad? Entonces, en el caso de adjetivos, algunas veces podemos utilizar más de un adjetivo en la misma oración. Y cuando eso sucede, tienen que llevar un orden. Entonces hay un real order of adjectives, ¿verdad? Y ese es este que les estoy poniendo aquí. Entonces, aquí dice la categoría, ¿verdad? O sea, que como que primero va una categoría, después va otra y después va otra. Entonces, la primera categoría es opinion. Después size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. Y ahí hay ejemplos de cada uno, ¿verdad? Ahí hay ejemplos de cada uno. Entonces, aquí está, digamos, como diferentes oraciones y que les estamos poniendo así como en las casillas para que ustedes sepan que hay que respetar el orden. Entonces, digamos, dice, gorgeous, tall, young, Australian woman. Lovely, long, pink, spotty, plastic, raining coat. Big, broken, antique, messy, Mexican ceramic flower vase. Entonces el último es el noun, ¿verdad? Y aquí está opinion, size, shape, ¿verdad? Condition, age, color, pattern, origin, material, purpose, and noun. Esto yo se los estoy dando extra, ¿verdad? Esto no lo tienen ahí en la plataforma.
Pero como hoy las clases son bien cortitas, yo consideré que era importante que ustedes tuvieran esta otra información. Thank you, teacher. Ya saben. Vale, entonces, este es un formulario que yo les he hecho, ¿verdad? Para, se los voy a mandar ahorita al WhatsApp. Se los voy a mandar al WhatsApp para que entren ahí y este realicen esa prueba. Es una prueba cortita, ¿verdad? Este, espero le guste. Le voy a mandar ahorita tanto al WhatsApp, tanto ¿cómo se llama? El link para que entren al formulario, como la presentación, porque van a necesitar la presentación para irlo contestando, ¿verdad? Porque me imagino que nunca les habían dado eso. No. El orden de los... Y fíjense que es parte de lo que es el examen del TOEFL. En el examen TOEFL les piden eso. Se lo digo porque yo ya lo he hecho. Y yo voy a reírme porque justo una semana antes había dado yo esa clase a mis alumnos. Que les había dado el orden de los adjetivos y ¡pum! Me sale en el examen. Y la cosa es que para el examen TOEFL no se estudia. O sea, en el examen TOEFL usted va al examen y, o sea, o sabe o no sabe. Pero de que usted va a estar estudiando un día antes para el examen, no. O sea, no es así la cosa, ¿verdad? Entonces, en el examen TOEFL o sabe o sabe. Ahí uno va a darse cuenta si sabe o no sabe sobre, o sea, el inglés, ¿verdad? Es un examen de conocimiento. Bueno, entonces, ya se los mandé. Voy a entrar a mi otro correo para poderles compartir también, para que lo que ustedes están respondiendo, permítanme, en lo que ustedes están respondiendo, yo voy a estar viendo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a compartirles esto. ¿Ya pudieron entrar? ¿O lo vamos respondiendo aquí? De todos modos lo pueden responder después. Hello. Ahí lo vemos. Y después lo hacemos individual. Okay, exacto. Ya, vaya, aquí en esto de aquí, colocan su correo. Su correo electrónico, ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces, y entonces, aquí. Vaya, ahí está la respuesta. ¿Lo ven? A beautiful new cotton shirt. A, porque el primero es la cantidad, ¿verdad? Y acuérdense que A es... Hay que ordenarla, teacher. Sí, hay que ordenarlo. Está desordenada. A, después dice beautiful, esa es la opinión. Primero va la cantidad.
después va la opinión. Y después aquí en este caso, esa sería la age, porque dice new. Y después cotton sería el material. Entonces, a beautiful new cotton shirt. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok. Después el siguiente. Vaya, siempre a o an iría primero porque es la cantidad. Primero va la cantidad, después va la opinión, pero en este caso no tiene opinión. ¿Qué es lo que tiene? Tiene longitud, ¿verdad? Entonces, a shirt red, que es el color, plastic, que es el material, coat. Coat es el nombre. Acuérdense que el nombre siempre va a ir al final. Lo que se está describiendo siempre va a ir al final. Todos los adjetivos van al principio. Lo voy a dejar con el siguiente, a que traten de hacerlo ustedes antes de yo enseñarles cuál es la respuesta. Traten de hacerlo ustedes por su cuenta. Ya tienen ahí la ¿cómo se llama? Presentación para que vayan viendo cuál es cuál. ¿O quieren que se las ponga aquí? A beautiful on carpet. Permítame. A beautiful All blue carpet. Sí. A beautiful all blue carpet. Excellent. Acuérdese de que le tienen que poner el punto al final. El siguiente, traten de hacerlo también. Ajá. ¿Qué iría primero en el siguiente? Donde dice puppy. A little. Ah, no. A puppy. Sweet. A sweet. Little black puppy. Okay. A sweet little black puppy, porque eso de sweet es como se llama sí, es opinion, ¿verdad? Vaya, vamos con el siguiente. The next, a beautiful old base golden. No, base es el último. Base es el último. A beautiful old golden vase. A beautiful old golden vase. Vamos con el siguiente. Ajá. An interesting new science fiction movie. New science fiction movie. Puchica, miren ustedes. Rapidito van a hacer el examen top. Ahora el siguiente. No lo comparamos. Es que me sonó tan bien que no necesité revisar.
an interesting new science fiction movie. Okay. Now, the next one. A old large wooden house. Está seguro que va la edad antes que el tamaño. No, I'm not sure. A large old wooden house. Okay. Now next. Too beautiful. Beautiful, opinión, large es este size. Green color apples, okay, que es el noun. The next. Four, la cantidad. Four. Nice opinion. Tall. Salvadorian boys. Tall young Salvadorian boys. Okay. 4 nice tall young Salvadorian boys. Right, and the last one. Some delicious big purple Canadian grapes. Purple va antes de dónde es. Purple Canadian grapes. Okay, ¿estamos bien? Okay. Some deletion, teacher. ¿Perdón? Some deletion. Some delicious big purple Canadian grapes. Okay. ¡Ey! Ya hubo alguien que lo contestó. Dos. Wow. Cinco. Excellent. Y a ver. Nice. Teacher. Dígame. Ya no les puse punto porque me salieron malas. ¿El punto le debe haber faltado o algún espacio o algo o algún misspell? Vamos a ver individualmente aquí. Tuve una mala. Vaya, por ejemplo, aquí este alguien me puso el cheer de primero. Beautiful, oh, golden base.
Los puntos me hicieron falta. Sí, los puntos. Los puntos a todo y diciéndole yo, no se olviden de los puntos. ¿Verdad? Cabal todos los puntos no le puse. Teacher, a mí me salió mal. A beautiful old golden vase. Se supone que está bien. O sea, que bien. Corrigió la V por la B. A mí me pasó lo mismo. Puse vase, ajá, y es vase con V. No, ajá, sé, si pero así, yo, no sé si así lo... Yo lo puse con V. Lo de haber corregido, porque a mí igual ahorita lo estoy checando y verdad, está, porque se supone que sí es a beautiful old golden vase. Vase con V, ajá. Pero no. Permítame, pero ¿cuál es su correo? Tito Chalateco. Vale, ahorita voy a buscar a Tito Chalateco. Aquí está. A ver, vamos a ver. Ajá, beautiful no lo puso bien. Le faltó sí, la sí, U. Sí. Me faltó la U. Sí. Uh-huh. Sí, sí, ya vi. Okay. Bueno, pero estaba más. No, el orden está bien. El orden estaba, no revisé las. Pero está mis spell. Y aquí también Salvadorian. Sí, Salvadorian, puse Salvadoran. Ajá. Salvadoran en vez de Salvadorian. Oh, thank you. Uh-huh. Thank you, teacher. Vaya. Pero el orden está bueno. Que, o sea, si yo lo estuviera calificando, te lo pondría bueno, porque lo que me interesa es el orden de los adjetivos. Ajá, también la de los puntos, también se lo pondría bueno. O sea, si yo lo calificara personalmente, ¿verdad? O sea, no así como lo ha calificado ahorita, solo el sistema. Entonces, porque... Bien. ¿Ustedes le gustó el nuevo ejercicio? Excelente. ¿Verdad? Bien, ¿alguna sí, duda chévere. O consulta? ¿Alguna duda o consulta? Voy a dejarlo otra. Sí, es que esto es una nueva, ¿cómo se llama? O sea, es algo que no han visto ustedes en la plataforma. Por eso estoy preguntando. ¿Verdad? Pero consideré que era interesante incluírselo, ¿verdad? Porque es parte de lo que son los adjetivos para describir a una persona. Y es que algunas veces para describir a una persona ocupamos más de un adjetivo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber el orden en el que tenemos que ponerlo, ¿verdad? Entonces, ¿le gustó? Espero que sí. Sí, vale, No, este es otra cosa. Ah, no, este es el examen, ¿verdad? El examen. Pero es el examen final. Yo cuarto. A ver. Es que para... Esta semana tenemos que terminar la sección 4. Y como hemos estado acostumbrados a tener como un poquito más de material, y en la semana pasada, además del material que teníamos que cubrir, teníamos que ver lo del examen, o sea, esta semana se hizo como más poquito el material que les iba a dar. Entonces dije, yo le voy a aumentar poniéndoles
esto. Y espero que le guste, porque la verdad es que son pocos los profesores que dan esto del orden. Del orden de las de los adjetivos. Para serles honesta, a mí nadie me lo dio. Yo lo tuve que investigar por mi cuenta. Ningún profesor que tuve en la universidad ni en ninguna academia ni nada me dieron eso. Yo lo tuve que estudiar por mi cuenta. Pero me parece interesante. Bien. Entonces, esta aquí vimos, ¿verdad? Lo del appearance. Ya ustedes ya estuvieron también practicando cómo describir a las personas. Lo hicieron bastante bien quienes lo hicieron, ¿verdad? Les agradezco. Y ¿alguna otra duda o consulta sobre el tema? Acuérdense que en el look aquí solo les pusieron de bonito, ¿verdad? Pero también está ugly, ¿verdad? Aunque para mí eso del bonito o feo es bastante personal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que la mayoría de gente puede decir que a quien yo amo es feo, pero yo no lo veo feo, ¿verdad? Entonces es bastante subjetivo la belleza, ¿verdad? Entonces la belleza está en el ojo de quien lo ve. Entonces, habemos personas que tal vez no somos muy agraciadas, ¿verdad? Pero las personas que nos quieren nos miran que somos guapos, ¿verdad? O nos miran bonitos. ¿Por qué? Porque nos quieren, ¿verdad? Es más, uno a sus hijos los mira chulos, aunque sean feitos, ¿sí o no? Pero para uno no hay nadie más lindo que los hijos de uno, ¿verdad? Y cuidadito, dicen que mi hijo es feo, ¿verdad? Entonces, if you have any doubts about the order of the adjectives, you may ask me, okay? And I hope that you like the exercise. Ese sí yo lo hice. O sea, ese no es de la plataforma, por eso se lo di aparte. Ese ejercicio yo lo hice. Entonces, sí, si está malo, es completamente mi culpa. Okay? Entonces, otro see para you mañana. Tomorrow. Teacher, otro para mañana. Ah, ¿quieren otro para mañana? Sí, vale, please, please. Voy a ver, ¿de cuál? Siempre del orden de adjetivos. Sí, ese, sí. De orden de adjetivos, vaya, perfecto, le voy a hacer otro para mañana. Okay, gracias. See you, okay, take care. See you tomorrow, miss. Bye, bye.